bienvenida al Etihad Stadium. Ya lo saben, en Manchester. Ya ven que estamos los de siempre, el dúo dinámico. Zipi Zape, Lama y González. Venimos a alegrarles el día porque hoy toca partidazo de Division Rivals. Hoy podremos ver un gran espectáculo, seguro que sí. Manolo, algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable. Horrible el pase que acaba de hacer. Iago Aspas. Recibe Canales. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Asensio saca el córner. El portero atrapa esa pelota que venía de córner. Vía libre por ese costado. El balón va más rápido que yo. Cambia la posesión. Atención, que Carvajal lo tiene complicado. El árbitro señala saque de banda. Cuidado, Carvajal, porque regala el cuero. El Saragüe tiene opciones de centro. La presión en ataque ha funcionado. El Saragüe. La jugada era muy buena, pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente en la trayectoria del pase y conjurar el peligro. Oyarzabal tiene campo por delante. Canales. Aspar dentro del área. El portero recoge ese balón sin ningún problema. Buena presión arriba. Oyarzabal. Pase de vuelta a Canales. Ojito, que aún pueden remacharla. La envía al hueco. Leyó bien y pudo interceptar. Oyarzabal entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Asensio. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Que no paren, dice el colegiado. Sigue el ataque. Rodrigo. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Uy, Dios mío, qué tackling. Alfonso Davis. Becos. Será saque de banda. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Gol, 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 gol. Toman ventaja por primera vez con este gol. Abre el marcador con este tanto 1-0. Y consigue marcharse. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Puede darla un compañero. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Canales con el cuero. Iago Aspas con el esférico. Algo temerario, pero su equipo se lo agradece.
Alfonso Davis. Ojito que se va de su marcador. Se ha zafado de él con facilidad. Parece que es córner. Saca el córner y balón al área. La defensa rechaza el córner. El Sharawi. Se acerca peligrosamente. Rodrigo. Les dura poquito la pelota. Rodrigo. Coque. Consiguen recuperar el cuero. Paredes. Puede avanzar sin problemas. Ha superado al rival. Pero Cort la va a enchufar. El peligro se aleja de la portería. Qué buena presión en ataque. Becos. Eso tiene que ser gol. Gol, la puerta vacía. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y estos. Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Rodrigo Moreno. Pelota para Roberto Firmino. El colegiado pita córner. Vaya gili córner. Entra el ataque desde el lateral. Buena presión arriba. Firmino. Y le pega a puerta. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Hay que estar más atento, colega. Sale a por la pelota. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Canales. Pelota que recibe Canales. Canales. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Vaya regalito, el error puede ser mortal. Y entra gol, 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 gol. El tirador lo tenía todo a su favor y ha marcado. Que alguien me diga dónde estaba ese portero. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Buen robo, pero despejará. Canales. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Asensio. Esa recuperación ha sido crucial. Firmino. Firmino vuelve a recibirla. Rodrigo. Vaya parada del portero. Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. Posesión de bola para el equipo rival. Ojito que Canales puede aprovechar ese espacio. Puede centrar desde la banda. Ocasión para empatar. Firmino. Davis.
Agüero para Marco Asensio. Canales con el cuero. Canales la acaba perdiendo. Muy pendiente del príncipe de las bateas que ya encara a los rivales. Ahí lo tiene Canales. El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque. Y acierto total de línea, hermano. Cuando se renueve el carnet de conducir, este no va a tener ningún problema para pasar la revisión de vista, ¿eh? Gracias, Antoñito. Paredes. Paredes. Rodrigo. El Saragüe. Roba, pero hay peligro. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Ojito con el contraataque. La contra pinta gol. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que puede empatar! ¡Qué gran despeje! Arcebi. Siempre lo digo, un gol de ventaja no es suficiente para relajarse. El estadio lo sabe y empuja a su equipo a por el gol de la tranquilidad. Firmino entrega mal el balón. Aprovecha el espacio para crear peligro. Seguro que esta vez sí. Cuidado que sigue la jugada. ¡Que no paren!, dice el colegiado. ¡Sigue el ataque! ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! Toca para iniciar la jugada. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía. O la cortaba o era gol. Mete el pie y sale fuera de banda. Buena decisión dejando seguir. Hace bien en no cortar la jugada. Le pega puerta. El guardameta la despeja limpiamente lejos de la portería. Me parece que va. Puede ser el empate. Gol, gol, gol. Qué oportunidad, han empatado el partido cuando esto estaba a punto de terminar. Han tardado, pero al final lo han conseguido. No se han rendido. Han seguido esforzándose y creando ocasiones. Y han conseguido su recompensa. Muy bien hecho. Esto le pone interesante, el resultado es de empate a dos. La recupera con una entrada limpia. Toda la banda libre para el balear Asensio. La tiene que poner desde ahí. Pueden adelantar a su equipo. Gol, gol, gol. Menuda remontada, se están marcando. Ahora a no caer de nuevo. Aún se la miran las heridas y les ha caído otro. Pues o se rehacen rápido o les harán un estropicio terrorífico. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Le queda muy poquito tiempo, pero todavía pueden empatar. De momento, la jugada pinta bien. Recupera, pero hay peligro. Suena el pitido final y el equipo visitante parece contento con la victoria que se llevan. Ya se iba viendo que la balanza se iba a desequilibrar por acciones puntuales. Así ha sido. ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! ¡Paco, ha sido impresionante! Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. Gol, 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 gol. Toman ventaja por primera vez con este gol.
¡Qué buena presión en ataque! ¡Gol! ¡La puerta vacía! Acaban de duplicar su ventaja. Vaya regalito, el error puede ser mortal. Y entra gol, 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 gol. El tirador lo tenía todo a su favor y ha marcado. Que alguien me diga dónde está. Me parece que va a sacar un centro. Gol, gol, gol. Qué oportunidad, han empatado el partido cuando esto estaba a punto de terminar. La tiene que poner desde ahí. Gol, gol, gol. Menuda remontada, se están marcando. Ahora